eso. Eso que dejan ahí tirado en la calle es un bebé. Sí, la verdad que es de no creer. Horror, desesperación. ¿Cómo puede ser que los delincuentes se lleven un auto, se den cuenta a los pocos segundos que en el interior, en la parte de atrás, había una bebé y la dejan así, tirada, como si fuese cualquier objeto? Romina Amor está allí en el lugar. Romina, la verdad que no podemos entender que puedan pasar estas cosas. Generalmente esto es siempre el temor de una mamá o de un papá cuando le roban el auto y tienen alguno de sus hijos allá adentro. Buen día. Sí, buen día, Rome. Seguramente, ¿no? Digo, deben haber sido los peores 20 segundos para esta madre, que no solamente le roban el automóvil adelante de sus tres hijos. Vos fíjate que hay dos chiquitos más de aproximadamente entre 8 y 10 años que estaban también en el automóvil y su bebé. Pero claro, los gritos desesperados de los vecinos son los que terminan alertando a estos delincuentes que se estaban llevando el auto de que adentro del vehículo estaba el huevito con el bebé. Los gritos desesperados de la madre también, por supuesto. Lo único que quería en ese momento era que le dejaran a su criaturita que se estaban llevando los delincuentes, que por suerte, dentro de todo, se dieron cuenta de la situación, se bajan y dejan al bebé, tiran el huevito prácticamente. No lo apoyan, pero queda, digamos, torcido hacia un costado. Por suerte, el bebé no se golpeó y esta mamá, bueno, lo va a poder contar en un ratito nada más. Aquí hablábamos con los vecinos y nos contaban que hacía poquitos días habían puesto las cámaras de seguridad, esas cámaras que ahora nos permiten justamente ver esta situación dramática, tremenda para cualquier madre, el terror de cualquier madre, ¿no? Cuando viene circulando con los chicos, ella hace lo que hacemos todos, puso el automóvil en la puerta de su casa, se bajó para abrir el portón y para poder ingresar, y en ese momento le aparece este auto con tres delincuentes. Los tres se bajan armados, había cuatro en realidad, un cuarto queda al volante. Tres se bajan, la apuntan a ella, a sus hijos que ya habían bajado del automóvil porque son un poquito más grandes. Pero claro, el bebé estaba en el huevito y lógicamente no hizo tiempo esta madre a sacarlo, ¿no? Los delincuentes sí, se de suben, hecho corre y trata de abrir la puerta del auto. Y ahí, claro, exacto. Ahí los gritos desesperados de la madre, de los vecinos que ya habían salido en ese momento, todo el mundo gritándole, deja al bebé, deja al bebé. Bueno, ahí los delincuentes llegan a hacer unos 20 metros aproximadamente antes de escaparse, antes de doblar justamente por la esquina. Se baja uno de ellos, abre la puerta y allí baja el huevito, ¿no? Lo apoya apenas, lo tira en el piso. Él queda, de hecho, ladeado ese huevito, por eso preguntábamos si el bebé estaba bien, por suerte sí. Y esta mujer que, bueno, logra recuperar a su hijo, pero bueno, ella y el resto de los chicos, ¿no?, van a tardar seguramente bastante más en recuperarse de estos 20 segundos que decimos, son de terror, son justamente la pesadilla de cualquier mujer, de cualquier madre, de cualquier familia que lleva chicos en un auto, ¿no?, que aparezcan delincuentes y que se lleven el vehículo con los chicos. Bueno, por suerte en este caso, bueno, que lo dejaron ahí, pero bueno, lógicamente una situación desesperante que en un ratito vamos a estar seguramente ya hablando con los protagonistas. Sí, Ro, allí se ve en el video la desesperación de los hermanitos. Hay un chico que no tendría más de 10, 11 años de remera roja que corre de un lado para el otro y otra nena un poquito más grande, una adolescente, que corre al lado de su mamá. Y es su mamá o la nena adolescente, no logro divisar bien, vos desde allí me contarás mejor, que es la que finalmente termina abriendo la puerta del auto, la puerta trasera, mientras los delincuentes arrancan el auto, o sea, casi arrastran justamente a esa mujer. Sí, sí, es la madre la que, claro, quiere justamente recuperar al bebé que había quedado dentro del auto. Ahí se ve a su hermanito también, ¿no?, con la remerita roja, que pide ayuda a los vecinos, corre nuevamente, digamos, a la casa de los vecinos para alertar lo que estaba pasando, para que llamen a la policía. Bueno, nada, una desesperación para toda la familia, ¿no? Imagínate lo que es para un chico ver a su mamá gritando, pidiendo por su hermanito. Digo, son situaciones que difícilmente se la puedan olvidar. Nada, es realmente, como decimos, ¿no?, es la pesadilla más dramática que puede tener cualquier persona. Sentir que te están robando el auto, que no es una situación agradable, pero bueno, como incluso la madre puso en un posteo, lo material va y viene, de hecho el auto todavía no lo han recuperado, pero no es eso lo que lamenta, ¿no? Lo que lamenta uno en ese momento, lógicamente, es la desesperación de que se están llevando a tu hijo.
un bebé que por supuesto no hizo, como los más grandecitos, no tenía posibilidad de salir por sus propios medios, la madre que no logra en el momento sacarlo, los delincuentes que se suben. Yo me imagino esos segundos, esos instantes, Romina, donde vos ves que el auto arranca y sube. No, se te desgarra el corazón, Romina. Bueno, es increíble realmente lo que vivió esta mujer, por eso digo, ¿no? Los 20 segundos que dura la situación, los 5 segundos que por ahí ve que el auto está arrancando, no me lo puedo ni siquiera imaginar. Bueno, en este caso, los delincuentes que, bueno, claro, no quieren ganarse un problema. Vos imaginate lo que es llevarse a un bebé. Ya no es un hecho, digamos, no es un robo el delito que se les va a imputar, sino un delito muchísimo más grave y seguramente no es la intención. Por eso, bueno, pararon el vehículo, abrieron la puerta, lo bajaron. Pareciera como que el huevito no tuviera el cinturón de seguridad, me da la sensación por lo rápido que lo hacen, sí, o sí. Lo hacen muy rápido y logra bajar el huevito. Bueno, lo apoya en el piso, pero el huevito, bueno, se ladea. El delincuente se sube y finalmente se escapan. Y ahí, obviamente, la madre desesperada va a recuperar a su bebé. Están acá, está toda la familia, están los vecinos. En unos minutitos, si te parece, Romy, ya vamos conversando con los protagonistas, con las víctimas de este hecho. Dale, sabes que tenés prioridad, Romina. Volvemos en minutos nada más.